mundo se les tira. Amantes sin futuro y sin salida. Amantes en la oscuridad del día. Amantes, falta amantes, simplemente vida mía. ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama. Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. Hey.
Que está rompiendo, cautivando a todo el movimiento típico. Gracias por compartir conmigo esta noche especial. Ya por primera vez le vamos a dar la oportunidad a una hermosa mujer, una femenina, para que el público se deleite de manera especial. Gracias, recuerden que llegamos gracias a Bonfire Mofongo House, la ciudad de Patterson, la gente fuerte del movimiento, Manuel Wilson Colón, también Mongo Ramírez, gente fuerte del movimiento, Jersey Morel, Technology Auto Sound, gente fuerte del movimiento. Miren, gracias por compartir, por seguir el espacio. Ustedes tienen que entender también que tenemos que darle espacio a las damas para que desglosen la música típica de hermosas damas que han compartido de manera especial lo que es su trayectoria musical. Y creo que es el momento ya de empezar a integrar a las mujeres en esta entrevista tan interesante. Viene María Díaz próximamente, viene la India Canela próximamente, viene Raquel Arias próximamente, Fidelina Pascual también, viene también La Inquieta. Muchas mujeres estarán desfilando por este maravilloso espacio. Gracias a ustedes los seguidores que hacen esto posible, de entretener y de actualizarse con la vida personal de los artistas. Inmediatamente vamos a arrancar con esta hermosa mujer, la Barbie del acordeón, una joven que es sumisa, tranquila, pero con unas cualidades
tocar su acordeón, una artista, una estrella que llegó para quedarse al movimiento típico por mucho tiempo. Vamos a desglosar varios temas con esta joven de Santiago Rodríguez, que tiene un talento y un carisma único. Así que vamos a empezar inmediatamente con esta interesante entrevista. Anoche duramos 3 horas con DJ Aneudi, el gigante, no dejamos ni un solo tema. Es increíble lo que pasó. A nombre de Julio Madera, gente fuerte de Nueva New Jersey, Julio Madera, empezamos lo que es el contenido con la Barbie del acordeón. Buenas noches a todo el que sigue el movimiento a través del Minuto con Baby Swing. Gracias por compartir con nosotros. Wow, qué hermosa mujer, la primera en el Minuto con Baby Swing. Gracias por aceptar, gracias por venir a compartir con nosotros de manera especial. Buenas noches, Danibel Bretón, conocida como la Barbie del acordeón. Hola, muy buenas noches para todo el público de Un Minuto con Baby Swing y todos los que están allá afuera. Los que están aquí en República Dominicana, señores, muy buenas noches. Para mí es más que un placer. Mira, pegó la vaina. Danibel Bretón, la Barbie del acordeón. Ay, pegó, rimó. Mira, buenas noches, mi amor. Gracias, un placer compartir contigo y ser la primera mujer en el Minuto con Baby Swing. Esperemos que te sientas cómoda. Estaremos desglosando varios temas. Me imagino que ya sabes cómo es mi entrevista, tanto de tu carrera musical como de cosas que la gente quiere saber y cosas que quizás tú como artista no quieres escuchar. Pero así es mi entrevista. Buenas noches, Barbie. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Preparadísima. Tú sabes que yo no tengo miedo. Digo, tú no sabes. Pero... Yo no me escondo de nada, ni de nadie, ni de un problema. Nunca miedo. Ahí te vemos cuando niña. ¿Naciste en Santiago Rodríguez? Sí, nací en Santiago Rodríguez, en el hospital donde nacimos muchísima gente de allá. Y pues, yo soy de un campo que le dicen La Breña, que está La Breña, a unos minutitos del centro de Santiago Rodríguez. Ok, ¿cómo fue tu niñez, Barbie? ¿Cómo era Danibel cuando pequeña? Inteligente, bien aplicada. Yo recuerdo que, y siempre mamá me dice, yo desde que llegaba del colegio, yo hacía la tarea antes de comer. Y nunca, siempre como que uno en la escuela, todo chévere, todo era como tan tranquilo y tan calmado. Eso era unos tiempos, cuando yo quería volver. Tú eras como muy tranquila cuando pequeña, ¿verdad que sí? Sí, cuando grande también. También. Mira, ¿qué juego te gustaba jugar cuando pequeña? ¿Qué juego? Yo montaba bicicleta. Yo era más de montar bicicletita ahí en el residencial. Yo no salía, yo era de mi casa, todo siempre. ¿Llegaste a jugar al papá y a la mamá, los besitos y las cosas? No, chiquita. Nada de eso, nada. Yo no sé, de verdad, yo no sé. Después de grande, no. Es que yo... comparto con mis amistades y ellas me hacen la cuenta, no, porque que si yo creo que yo nunca tuve nada de eso, yo no me comía ni jugaba nada raro, yo todo. Tú eras de la que decían de que esa sangana, de esa que está tranquila, que no rompe un plato. Sí, sana, yo no tuve nadie de mi colegio, nadie, de verdad. Así te decía, mira la sangana donde va ahí, porque de tranquilita, así que le llaman a los que son tranquilos. Sí, no, pero yo sí. Y no me arrepiento nunca de eso. Claro, una rubia, ojo verde, ahí está esa fotografía.
¿Qué siente al mirar esa foto? Oh, son tiempos bellos. Eso, yo recuerdo que ese día, bueno, no lo recuerdo, ese día estábamos, he visto las fotos, estábamos donde mi madrina, Rosita, que en paz descanse, ella vivía ahí en cerca de la presa de Monción y siempre íbamos a visitarla. O sea que mucha nostalgia. Ok, mira, veo que tu acercamiento con tu madre es muy importante. Maribel Bretón. Mami, sí. Mami, la luz de mis ojos, igual que mi papá. Mami es todo en mí. Mami, yo le agradezco mucho. Yo no meto la mano por ninguna mujer que no sea mami. Es la mujer más seria que yo he conocido en mi vida. ¿Cómo era ella en tu niñez? ¿Cómo era Maribel? Mami siempre ha sido la misma, una madre, una esposa siempre. Mami es el ejemplo de mujer, como te digo, mi mamá es mujer de la que ya no nacen, de que ya tú no ves ese tipo de gente. Mami súper, o sea, en la casa no, nunca faltó nada, ella siempre se ocupaba de que todo estuviera ahí, de que a nosotras nunca nos faltara nada. Como madre, como esposa, como de casa. Wow. En la actualidad, ¿cómo es tu relación con ella? Ya que hablas muy lindo de ella. Una buena, buenísima. Ella siempre, bueno, ella es la encargada del closet de la Barbie. Y siempre vive velando porque yo vista bien, porque me exprese bien, porque tenga educación al hablar. Muy buena. ¿Todavía sigue ella encima de ti tratando de que hagas las cosas bien, ¿verdad? Imagínate. Ella y mi papá son los dueños de la Barbie. Ellos siempre van a estar ahí para mí, independientemente como empresarios y como padre y madre. ¿Todo bien con ellos? Ahí está ella de frente. ¿Qué tuvieras que decirle a ella? Imagínate que ella está mirándote ahora mismo. ¿Cuáles serían las palabras que utilizarían para tu madre Maribel Bretón? Ella sabe que yo la amo, que primero ella y después ella y después ella. En verdad nosotros somos un poquito secos. Nosotros somos un poquito secos. O sea, que no vivimos expresándonos cariño constantemente, pero mami sabe que yo, que después de Dios, es ella y mi papá. Cuando hablamos de tu padre, estamos hablando de Miguel, de David, perdón, sí. David Bretón, ¿verdad? Sí, David Bretón. De David. ¿Cómo era David contigo en tu niñez? ¿Rudo, medio tranquilo, te apoyaba todo lo que tú hacías? ¿Cómo era David? Papi, al final, Ale, que más, nosotros somos como los que más nos parecemos en casa. Y antes y ahora siempre ha sido así. Yo soy su niña linda, que la demás me guata, pero ya lo sabe. Darin, I love you. No, yo siempre he sido como la más consentida de él. Yo siento que es así y todavía sigue siendo así. Él y yo nos parecemos muchísimo y siempre que hay un compartir familiar o algo, tú siempre vas a tener papi y yo vamos a estar juntos, porque siempre vamos a tener que estar regalados o lo que sea, pero buena afinidad tenemos. ¿Te apoyaba algunas cosas que no le gustaba que tú hicieras? Él te consentía. Está bien, mami, no hay problema. ¿Te consentía con los pequeños? No, lo que está mal hecho nunca. Y me dio mi buena pela, pero... Sí. ¿Cuál pela recuerdas? Yo me acuerdo de una cuanta. ¿Cuál? Una que tú digas, wow. Bueno. ¿Cómo te digo? Que en la casa había que pisar fino todo el tiempo. Y papi, él es ahora, después de grande, él es... O siempre ha sido chulo con nosotras. Pero no, en mi casa no se puede ni traer una puerta duro. Y ya eso era un problema. Ajá. Era la de mi hermana y la mía fue fuerte. Nosotros no salíamos a ninguna parte, no nos dejaba salir. Pero yo se lo agradezco y yo quiero hacer así con mis hijos. ¿Nunca te encontró un noviecito, nada de eso? No, porque es que yo no tuve nada. La primera vez que yo hasta le había preguntado a él, ¿usted cree, papi, que yo puedo? Ya mentira. Que de verdad, yo le pregunté.
Yo le pregunté y él no me dijo que no lo... ¿Cómo? Él me dijo que no estaba de acuerdo. Sí. Pero, ¿cómo fue? ¿Usted? Dime. Danibel. Ajá. Barbie. Tú fuiste, porque estamos hablando de Danibel, no estamos hablando de la Barbie ahora mismo. Sí, sí. Danibel, tú fuiste y le preguntaste, papi, yo quiero darle un besito a un muchacho. Y él te dijo, ¿cómo fue? Yo le dije, ay Dios mío, faltaba como una semana, porque yo tenía 18 años. Oye eso. Ajá. O sea, tu primer beso fue a los 18 años. Te digo que yo era una niña de mi casa, sigo siendo, lo claro está. Ok. Yo me acuerdo que yo le dije. ¿Dónde? Yo no veo. Yo le llamé y le dije, papi, venga acá. Y él no, qué sé yo, vino normal. Y yo dije, papi, mira, usted, yo como que con un fulanito, yo quisiera tener algo. Y él una vez me cambió. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el muchachito? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo dijo? Sí. Dilo. ¿Cómo se llamaba el niño? El que perdió el chance de ser el esposo de esa preciosura. ¿Cómo? Esa cosa de muchacho. Sí, sí, pero tú sabes que uno se hace yo no puedo dar ideas. Eso me trae problemas después. ¡Ay! Después. Entonces, ¿qué dijo tu papá? No, ese es bárbaro. Yo no voy de acuerdo. Pero, o sea, él me dijo como que no quiere, pero que sí, que tampoco me lo va a prohibir de en lleno, porque imagínate. Ajá. Lamentablemente ya he visto muchas cosas. Ahora en la sociedad los padres le prohíben terminantemente a una niña que tenga a su novio. Ya en ese tiempo yo tenía ya casi 18 años. Pero yo entiendo que a los hijos no se les tiene que prohibir todo. Porque entonces van a hacer las cosas o escondidas. Y es peor. ¿Lograste darle el beso? Sí, él iba a mi casa los domingos. Oh, como antes. Sí, lo tenía mi mamá y no podía durar mucho, pero mi abuela se separaba. ¿Qué tiempo le daban al noviocito para que? ¿Qué tiempo le daban? Ni 2 horas. O sea, ni 2 horas. Iba a la casa y se tenía que ir, en verdad. Porque es que mi abuela vivía como que dime, ¿hasta qué hora es? Le decía. Sí. No, o sea, no se lo decía a él, no, pero como que lo hacía sentir medio incómodo. Yo dije, no, mijo, vete, porque imagínate. Eso era un amor peligroso. ¿Cómo te lo decía a mi hijo, vete ya? Porque dime. No, mira, mamá está aquí ya. Mamá tiene. A los 18, por eso. Mamá Lucila ya hizo la seña de que ya está bueno. Siéntete orgullosa de eso, porque ya eso no se ve en la actualidad. Ahora en la actualidad los 15 ya están matando. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? No, sí. Sabe, entonces, bien, ya para concluir, importante, a los 18 años fue tu primer beso, tuviste tu novio con tu abuela vigilándote, un beso cada domingo, por el final. ¿Cómo? Yo no tuve que votar porque ya me cansé de tanto pleito en la casa que por él. O sea, tú lo votaste porque te peleaban pila por él. Sí, porque yo no tenía eso ya. O sea, tú dijiste, si es el novio que estoy peleando, mejor lo voy a votar. No, porque yo no voy a estar en ese show, en la casa y todo el tiempo, mami. Tú tienes que dejarlo porque yo no quiero que te siga, ¿ok? Y siempre. ¿Qué era lo que decía Maribel? ¿Qué era lo que decía Maribel? ¿Qué decía Maribel? Que nada estaba bien. No, en verdad yo creo que todavía para ella nadie es perfecto. Y es así, okay. La madre no se encuentra nada perfecto. Ok. Mira, bien, qué interesante. Una anécdota muy hermosa de tu niñez. Mira, cuando ya entrando a lo musical, ¿cuándo te enamoras de, ya que botaste el novio de la casa, porque no te dejaban tranquila, ¿cuándo te enamoras del instrumento? ¿A qué edad? Enamorada. Fue para... ¿Cómo te digo? Yo empecé a tocar acordeón a los 13 años. Uh-huh. Pero lo tocaba en mi casa, lo tocaba nada más ahí, en la rama de mi casa. Yo no salía de ahí. O cuando íbamos a un río o algo. Fue desde los 13 que yo toco acordeón. Pero ya yo dije, a esto es que vamos. Ya para formalizar este proyecto. Uh-huh. ¿Quién te regala tu primer acordeón? Mi papá. Tu papá. ¿Era por fiebre, como decimos en buen dominicano, o tú tenías el deseo real de aprender a tocar el instrumento? Yo creo que el primer acordeón que yo tuve fue el de él. Él era el que quería aprender a tocar. Uh-huh. Y un día, Reyes Pilarte era profesor de él.
Reyes Pirarte es un acordeonista de nativo de Los Bombones, Santiago Rodríguez. Reyes estaba tratando de enseñarlo a él a tocar. No recuerdo bien si era el diente de oro o cuál merengue era. Pero el punto es que de tantas veces que yo veía que papi trataba de tocarlo, trataba y no le daba y no le daba. Y no le daba, yo dije, no, espérate, porque ya... Lo agarré, o sea, tu papá... Y ya yo me lo sabía. Tu papá era un enfermo que quería tocar y aprender a tocar el acordeón. Sí, y en varias clases. Él llegó a recibir varias clases, pero ya yo no tuve que recibir clases. Yo, de verlo a ellos, tratando de aprender, yo sentí que iba a agarrar ese acordeón. Papi se dio cuenta que él ya no podía. Entonces, ya ahí me dejaron al profesor a mí. Y yo ya de ahí en adelante... Yo tenía 13 años, de ahí en adelante ya esa es la profesión mía. Cuando hablamos de Reyes Pilarte, ¿nos estamos refiriendo a esta persona? No. Ese es Johnny Mora. Ok. Johnny Mora, ok. Tengo algo con Johnny. Maestro. Más formal. Más tu formal. Maestro, exactamente. Este fue... Ok. Este fue maestro tuyo, te ayudó. ¿Qué tiene que ver musicalmente Johnny Mora con el desarrollo tuyo musical? Mucho, porque yo primero tuve clase con Reyes Pilarte. Luego, ajá, pasaron muchísimo tiempo, ya yo no tenía ningún maestro. Y yo recuerdo que cuando ya formalizamos, de que dijimos vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, buscamos a Johnny Mora para que él me instruyera. Ajá. Y gracias a él yo aprendí, ajá, muchísimo en el instrumento. Es tan tal que me enseñó hasta a cómo aprender sin necesidad de nadie. Ok. O sea, te pulió, como decimos en buen dominicano. Johnny Mora ayudó a fluir mejor las canciones. ¿Cuál es tu merengue favorito en esos tiempos? ¿Qué merengue te tocaba, te gustaba tocar más? Repítame otra vez, que se fue la señal un poquito. ¿Qué merengue te gustaba tocar más cuando estaba cogiendo clases con Johnny? Fueron, imagínate, todo el repertorio del debut fue él que me lo enseñó todo. O sea que, ¿cómo te digo? A cada merengue se le puso la respectiva atención. Entras al estrellato musical y logras subir con agrupaciones como Banda Real, logras subir con agrupación como El Ciego de Nagua, también logras hacer merengue con El Prodigio. ¿Qué satisfacción te sentías? ¿Cuál era la emoción cuando te dan la oportunidad de hacer un merengue con esas agrupaciones? Fenomenal. Pero la más reciente que yo he tocado es Banda Real, que fue ya antes de yo casi hacer el debut de la Barbie. Uh-huh. Pero siempre yo he estado muy agradecida de la oportunidad que me brindaban. Y imagínate, cada tarima tiene como un significado para mí. Yo siento mucho aprecio por cada uno de ellos, por brindarme esta oportunidad, ya que gracias a esto fue que fuimos notando que a la gente le gustaba lo que yo estaba haciendo. Creo que a mí me ha enamorado muchísimo ese cariño que yo sentía de la gente en el momento que ellos me daban la oportunidad de subir a tocar. Bien. Mira, viene ya lo que es el debut de la agrupación. ¿Cómo ya se forma tu grupo? ¿Cómo fue? Ya viene lo que es el debut en Montebar. Bien recuerdo, estuve presente esa noche. ¿Cómo ya se forma tu agrupación? ¿Quiénes te ayudan? ¿Quién te patrocina? ¿Cómo ya logras entrar a la música típica ya como agrupación? Bueno, primero éramos un equipo, somos un equipo que decidimos hacer un proyecto y hacerlo en serio, hacerlo lo más grande posible. Uh-huh. Estábamos Pedro Zapata, estaba Landestoy. Ajá. Y mi papá es el inversionista y el dueño de esta banda. Landestoy es el encargado de todos los arreglos musicales y de la calidad, ajá, del grupo. Y Pedro en ese entonces era el manager. Nosotros, bueno, ellos todos fueron buscando a cada músico, ubicando el sonido, compraron su sonido, transporte, todas esas cosas fueron ya manejándose, pero ellos fueron encargados.
Bien, ¿sentiste nervio cuando empezaste ya que llegó el día del debut en Montebar o estaba totalmente relajada? Yo estaba relajada porque estaba sola. Me fui, me ubiqué como en un sitio aparte de la familia en mi casa, eso estaba abarrotado de gente, entonces yo estaba aparte, tranquila, calmada, relajada. Pero tú sabes que sí, que las horas avanzaban y ese era mi primer día, yo tenía que darlo todo ese día. Y gracias a Dios nos fue muy bien, pero claro, habían sus nervios. Mira, estuve en el debut tuyo de Montebar, estuve ahí presente, recuerdo como hoy, muy interesante, a otro nivel de la forma que debutaste. O sea, muchas de las mujeres siempre hacen dos o tres fiestas, pero tú empezaste en grande y la fiesta estuvo llena porque yo estuve presente. ¿Te ha sorprendido la aceptación que ha tenido el público con la Barbie del acordeón en tan poco tiempo que llevas de carrera? Claro, claro que sí, eso ha sido un apoyo masivo y yo súper agradecida de cada persona que día tras día siempre tiene un comentario positivo, siempre tienen una palabra de aliento y en el momento en que yo quizás he pensado en algo negativo, no, ya llegan cosas que son como que mejores, que valen la pena. La gente me ha apoyado mucho y eso yo lo agradezco. Cada seguidor para mí es muy importante. ¿Quién maneja tus redes sociales? ¿Tú siempre estás pendiente a las redes o tienes a alguien en particular? Hay un equipo para eso, está Guillermo, está Ariel Báez y a veces estoy yo soy que respondo a algunos DM normalmente. ¿Quién es el inversionista de tu proyecto? Mi papá, David Bretón. David Bretón, bien. O sea, él cree 100% en lo que está haciendo contigo y el desarrollo, el manejo que has llevado hasta ahora ha sido interesante. Bien, te voy a poner varias féminas del acordeón y yo quiero que tú me digas cuál es tu pensar, ya que eres una de la nueva generación. Me gustaría saber qué piensas sobre estas mujeres que tocan el instrumento. Fefita la Grande. Pepita es la mamá, la mayimba, todo, esa es ¿cómo es? En el triángulo, ella está ahí en el tope. Esa es nuestra mayimba, nuestra gran soberana, muchísimo cariño y amor para ella. Todavía no la conozco, me encantaría conocerla, ojalá que pronto se dé ese encuentro. Atención, Fefita, tiene que prestarle atención a esta jovencita, belleza, toque el acordeón, suena muy bien en vivo, una agrupación bien juvenil y con colores bien frescos. Fefita, vamos a esto, próximamente estaremos compartiendo con Fefita, eso viene seguro. Ahí está la reina María Díaz. Oh, así es la elegancia de la música típica. Siempre yo la he seguido mucho, la respeto muchísimo. Me dio la oportunidad una vez de tocar en una tarima de ella. Toqué aquí Sí. en Higüey, sí, eso fue encantador. A mí me encantó compartir un ratito con ella y ella siempre ha estado positiva con este proyecto. ¿Te ha dado algunos consejos, María? Hemos tenido poco contacto, pero siempre he recibido su apoyo, sí. Bien. Ahí está la India. La India. Canela. La India es un amor de persona. Ya yo he compartido con ella en lo personal un poquito y es maravilloso, una persona llena de cultura, siempre con Dios en su boca. Y súper elegante también, tremenda ejecutora del acordeón. ¿Tu relación con ella cómo es? Yo digo que bueno, casi no nos juntamos y eso, pero hemos compartido. Creo que fue en un Thanksgiving que estábamos juntas por allá en Tamboril, creo, sí. Y fue muy Bien. chévere ella. Bien. Fidelina Pascual. Fidelina, la chispa. Yo la veo como la chispa en la música típica también. Yo no la conozco aún, pero sí, se le ve que es bien chévere como persona. He visto videos de ella tocando y muy buena, muy buena. A mí me gusta. ¿Qué es lo que más te agrada de Fidelina? Que ella es ella.
y que tiene su carácter, pero que también sabe mostrar alegría, sabe transmitirla. Yo creo que sí. Mira, no la he visto personal, pero por lo menos a mí, yo conecto con ella cuando la veo cantando y tocando. ¿Has tenido alguna conversación con Fidelina alguna vez? No. Ok. Próximamente ella te va a estar, ella te va a estar llamando. Le voy a dar el número tuyo para que... Para que sí, porque tú sabes que la vieja escuela siempre hay que coger algunos consejitos. Y esa es la mami del swing, le llaman eso. Claro, claro. Sí. Si tuvieras que hacer un featuring, ¿con cuáles de estas mujeres las elegirías a todas? ¿O piensas algún día hacer una canción a dúo con una de estas leyendas del acordeón? No sé con cuál. Todas son muy especiales. Todas tienen su público. Me gustaría con bien. Oye, con cualquiera de ellas, yo encantaría, no tengo problema. ¿Hay planes futuros de tocarle la puerta a una de estas grandes estrellas para tratar de romper en el acordeón? ¿De qué? ¿De romper? ¿Cómo así? O sea, de romper, de hacer un merengue encendido, vamos, tú sabes que los tiempos han cambiado. Sí, exacto, un feature y romper un merengue, tres mujeres junto a la Barbie, eso debe ser interesante. Claro, claro. Ay, sí tenemos planes de hacer una colaboración con Fefita. Pero hacer vale diligencia, hablar con ella. Yo sé que ella no va a decir que no, digo yo. Tú eres media tímida, pero mira, estamos hablando de tu trayectoria, eres un poquito tímida, me agrada eso, pero aquí hay muchas cosas de fuego también, entonces quiero hablar antes de entrar en materia con el fuego y lo picante. Me gustaría saber, ¿hay planes futuros de venir a Estados Unidos? ¿Hay alguien que ya está trabajando en eso? Estamos viendo que hasta tienes un logo sumamente profesional diseñado. ¿Quién se encarga de tu marketing? El equipo en general. Estamos siempre tratando de estar a la vanguardia. La pregunta que me hiciste, sí estamos en planes de hacer gira, estamos haciendo todo, estamos cumpliendo con cada uno de los requisitos bajo Ulloa Production, el rey del booking, Johanny Ulloa. ¿Ah? Él está manejando todo eso para que cada quien de la Barbie, es decir, cada músico de los míos, puedan viajar todos y así hacer una gira súper organizada y bien dura. Mira, te dejé esta última acordeonista para ver tu opinión, pero porque tengo un tema más adelante, pero me gustaría saber primero qué tú piensas de Raquel Arias. Raquel, la admiro muchísimo. Ajá. La admiro, la respeto. Siempre yo me he fijado en cómo era ella antes. Me gusta mucho. Ajá. Su chispa. Raquel me gusta como acordeonista. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que hace Raquel Arias? Su voz. Definitivamente. Ok. Bien. ¿Qué le falta a la Barbie para ya? ¿Qué tú sientes que te falta por lograr en el sentido musical para que el proyecto siga avanzando? ¿Qué me falta? O sea, ¿qué tú sientes que falta implementar en tu agrupación? Mi agrupación es completa. Tenemos, siempre vivimos en crecimiento y siento que aquí no hace falta nada. Nosotros podemos llenar cualquier expectativa. Hay composiciones. Únicamente hablando. ¿Hay composiciones tuyas? Entonces, ¿te gusta escribir o alguien te elige las canciones modernas? Hay una composición inédita de mía, de mi papá y mi hermana. Un día nos pusimos ahí, sacamos un merengue que se llama Los Hombres de Ahora. Está ese tema que es inédito. Ya luego lo de las canciones la elegimos la banda. ¿Crees tú en los proyectos videoclip, en la música típica que se está implementando ahora, que si uno graba un tema moderno es bueno hacerle su video? ¿Tú crees en eso? Claro, la gente presta más atención a los videos, sin dudas, eso atrae más la atención de la gente.
Bien, Barbie, hemos visto ya tu niñez, hemos visto la tranquilidad, hemos visto el amor que siente por tus padres, por Maribel Bretón y también por David Bretón. Hemos escuchado de tu parte el amor por la música, donde dices que Reyes Pilarte fue quien te enseñó los primeros pasos. Hemos visto todo de tu vida, excepcional, interesante lo que ha pasado con tu carrera en el poco tiempo. Y a pesar de las circunstancias, debutaste en grande en Montebar y el apoyo ha sido magnífico. ¿Te parece si pasamos a la parte picante con la Barbie del acordeón? Claro, no hay problema. ¿Tú estás ready? ¿Tú estás ready? Oh, pero ven acá. Claro. Levanta tu mano derecha. Levanta tu mano derecha, Daniel Bretón, la Barbie del acordeón. Levanta tu mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad, nada más que la verdad? Claro que sí, lo juro. Aquí, te está jurando ante el público, la sociedad. Usted jura. Todos los que están ahí, señor, no, siempre real, lo juro. Llegó el momento picante, llegó el momento picante con Danibel. Hemos visto su carrera, una carrera corta, pero a la vez interesante, porque la mujer todavía no ha tenido ningún, como llamamos en buen dominicano, una doble vía. El tipo, está, la mujer está bien, el papá, la manilla, bien interesante. Mucho éxito para tu carrera, pero hay muchos rumores que la gente quiere saber. Vinimos a la parte interesante, vamos allá, vamos al fuego, nos fuimos. Llegamos gracias a nombre del movimiento típico. Llega gracias a nombre de Simoni Record. Simoni Record, la compañía del futuro. También llegamos gracias a Bonfire Mofongo House, la casa del fuego. Bonfire Mofongo House, Manuel Colón, Wilson Colón, gente fuerte en Patterson, New Jersey. Bonfire. Triángulo Use Auropar, Mongo Ramírez, Jersey Morel. Eso es en Patterson también, para piezas para tu vehículo. Mongo Ramírez, Jersey Morel, Triángulo Use Auropar. Technology Auto Sounds, 347-899-8999. Technology Auto Sound. The Golden Supermarket. The Golden Supermarket en Newark, New Jersey. Dele para allá con Fraimer y Paul. Batista Rentacal. Julián Auto Import, gente fuerte del movimiento. Préstamos hipotecario, Inver López. Préstamos hipotecario, Inver López. ¿Conoce usted a Inver López? Sí, claro. Nuestro querido Mendy López. Sí, un gran fajador de la música típica. A propósito, bien. Felicitar. Mira, a Xiaomi, que está de cumpleaños su esposa hoy. Sí. ¿Usted es amiga de Xiaomi? Ah, sí, mi mami. ¿La seguimos? Sí. ¿La red? ¿Nos seguimos? Sí, Xiaomi, ay. La subí hoy, Xiaomi. Un beso para Xiaomi, que está de fiesta de cumpleaños. Bien, decía yo anteriormente que ya hemos visto su carrera artística muy interesante. Usted promete mucho porque creo que es la primera acordeonista que hace un debut de la magnitud que usted tuvo y se está manejando. Y para mí la primera acordeonista que desde cero se está manejando con altura. Han salido varios rumores, lo cual es que yo quiero que usted me explique y me desglose junto conmigo aquí y estaremos con el primero. Déjeme llevarlo bien. ¿Qué de cierto hay? ¿Por qué dejé a Raquel Arias de último? Dejé a Raquel Arias de último porque hay unos rumores donde dicen que Raquel y el manager dijo que no tocaría contigo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Te llegaron los rumores? No. No, mamá, ni te entiendo lo que tú me quieres decir. Se dijo que Raquel y el manager habían dicho que no harían, no tocarían contigo, junto contigo. O sea, ellos primero y tú después. Eso se dijo porque es de fuente oficial que me ha llegado la información de que ellos no tocarían al lado tuyo. ¿Qué te puedo decir? No sé. Yo sí me atrevo a tocar con ella, con cualquier exponente. Sí. No tengo ningún problema. Gracias a Dios con nadie. Ni temor. Okay. Oh, usted no le tiene temor a Raquel Arias. Okay. Ay, Dios mío. Yo respeto mucho la trayectoria de cada persona. Yo sigo a Raquel. Uh-huh. Es una de mis ídolos también. Yo no tengo ningún problema con ella. No sé, no. Ok. Vamos a darle a Raquel. Ana. Mira, aquí está esta fotografía. ¿Lo conoce? Ahí está. Oh, claro. Johnny. Claro, Johnny Mora fue parte de este grupo una vez. Mira, aquí me están pidiendo que la lleve suave, pero no puedo. Usted sabe que las entrevistas son así. Me decían a mí que Johnny Mora, cuando entró a su grupo, mezcló el trabajo con sentimiento. Y por eso tuvo que ser
prácticamente, no despedido, hubo controversia, no sé, le dieron ahí, mezcló el trabajo con los sentimientos. ¿Qué de cierto hay en eso? No, no sé, porque Johnny Mora siempre fue... No me mareé, que la veo que me está mareando. Usted dijo, usted juró decir la verdad. Pero yo te estoy diciendo la verdad. Johnny Mora fue okay. director de la banda. Desde el momento en que la Barbie uh-huh. se formó, él estuvo ahí. Fue también mi maestro en el acordeón uh-huh. en ese mismo tiempo. Y Johnny Mora sí. fue aquí porque él tuvo esa decisión, él renunció, pero no fue que... Nada personal, nunca, no. O sea, son falsos los rumores de que él le mezcló el trabajo con los sentimientos y por eso no duró ni un mes en el grupo, porque una rubia así o verde cualquiera, con problemas. No, eso no fue, eso no es la verdad. Me está mirando para el lado usted. ¿Qué de cierto hay? ¿Usted lo conoce así? Claro. De mí, okay. La voz, Diony, la voz. Diony. Hay unos comentarios de que Diony es medio afeminado, ¿es cierto eso? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Yo, para mí, ellos son todos bien correctos. Y sí. Yo doy fe y testimonio de que todos son heterosexuales. Es decir, ellos tienen el gusto solamente para las mujeres. Les gustan las mujeres. Ok. Entonces, ya okay. para ahí, si hay algo, yo no sé, pero yo no creo. Él es bien. Él le gustan las mujeres, yo creo. Es bien. Claro que sí. ¿Usted cree? Bueno, lo importante es que usted cree. Ok, usted cree. Mire, ¿cómo llega el software del piano, su agrupación? Sabíamos que estaba con el prodigio. Y usted lo integró. Dígame, ¿qué opina usted sobre ese jovencito que tiene una energía? El software es muy buen animador. El software. Saludo para Diony que está ahí. Bendiciones, Diony. Tú sabes que este entretenimiento, Diony. Es la gente que dice, tú sabes, Diony. Siga con el software. Diony es un excelente segundo voz, pero estamos en el software ahora. El software tiene sus seguidoras, tiene sus mujeres que llegan a su fiesta a través. Uh-huh. Él es lo que le da como la versatilidad también al grupo para que haya de todo. Uh-huh. También. El software es bien diferente, extrovertido. Tiene su jerga que llega bien, conecta bien con el público. Ok. Mire, usted está preparada para lo que viene ahora, ¿verdad? Usted sabe que como enaltecimos su carrera, ya hablamos de su carrera, de una estrella, pero cada estrella también nosotros aquí desglosamos sus cosas de la vida que salen a la luz pública y aquí nosotros... tratamos de informar al público para que el público no hable más de ese tema. Por ejemplo, todos los artistas que han pasado por aquí han dicho cosas que nadie sabe y eso después que se dice aquí lo enterramos porque ya la gente no asara más. Ok, ¿usted conoce a este jovencito que yo lo voy a poner a continuación? Sí. ¿Usted lo conoce? Sí, se llama Jesús Gil. Pues usted se sabe el nombre, Jesús Gil. ¿Qué de cierto hay que tiene usted una relación con esta persona? Beba vino. Yo no hablo de vida privada. Beba. Yo no hablo de vida privada. No, aquí tiene que, usted juró decirlo. ¿Qué de cierto hay que usted tiene una relación con esa persona? Que tenga una relación. Ok, ¿qué de cierto hay? Vamos a llevarlo por parte. ¿Tenía una relación con esta persona? En tiempo pasado, espérate. Sí, hubo alguien. ¿Tenía una relación con esta persona? Hubo alguien. ¿Cómo? ¿Qué hubo alguito? Ok, hubo algo con Jesús Gil. Masa. No tengo nada con Masa. Espérense que vamos por parte. Mira, ahí está poniendo su marido, qué sé yo, que no, esto lo vamos a aclarar aquí. Vamos a llevarlo por parte. ¿Usted tuvo una relación con Jesús Gil Masa? ¿Sí o no? Por parte. ¿Hubo algo? Sí. Sí, ok, hubo algo. ¿Cómo se conocieron? Sí, óyeme, ni mi mamá y mi papá saben tanto detalle, baby swing, así que lleva... Lo borró, usted borró, usted olvidó cómo conoció a Jesús Gil. De yo creo que fue en un viaje que hicimos mi papá y yo. Que íbamos para Santiago y nos fuimos a reunir con Betances,
íbamos para una fiesta que es de Banda Real, y antes de llegar a la fiesta de Banda Real, nos paramos a saludar a un amigo de mi papá, que es músico de él, del cantante. Y fue ahí donde yo lo vi por primera vez. Ok, de ahí nace una bonita amistad. Bien, ahí le hicieron como el muchacho del beso cuando usted era niña, ¿no? Ahí ya usted era más. Del niño, del novio cuando era 18 años, que la abuela suya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ya, porque me la estoy sacando de otro lado, mire. ¿En la actualidad ustedes están juntos? No. Usted una tigra, usted me va de... ¿En la actualidad ustedes están juntos? No, nada. Atención, típico fan 809, atención, típico G, atención, Wikidata, atención, todas las páginas. Aquí aclaramos ya que la Barbie del acordeón no tiene absolutamente nada con Massa y la Big Bang. Ya eso se rompió, se acabó, se terminó. ¿Qué llevó la tapa al pomo para que la gente deje de sazonar tanto en las redes? ¿El qué? ¿Cómo así? O sea, ya que concluyeron, se terminó la relación, explique, ya se acabó. Sí, se acabó. Usted está soltera ya, está totalmente soltera, ¿es cierto eso? Soltera, claro. Ya, pero ella acaba de aclarar. Estoy en el acordeón, estoy en Dios y en el acordeón, no estoy más nada. Exacto. Está enfocada. Correcto. Está todo aclarado, hubo una relación, ya terminó, ella está soltera, está enfocada en su música. Así que ya dejen los chismes de que si Massa y la Barbie, porque ya aclaró que sí pasó algo, pero ya, beba, no se preocupe, tome. Pero ya todo se terminó. Pero hay un problema porque el hombre enamorado siempre como que se apecha y quiere seguir buscando los rincones. Usted sabe de eso, y me imagino que usted sabe que los hombres somos así, medio... No, yo no sé nada. Medio llorón. Yo no sé nada. Medio llorón. Yo voy a decir que yo no sé. Me llegó una información... Me llegó una información de una persona que me escribió, me dijo, Baby Swing, no dejes de hacerle esta pregunta, que el señor Massa anda por el pueblo y fue a regalarle comida en nombre suyo a músicos. ¿Usted tenía algo que ver con eso? ¿Es cierto eso? Ya que usted no tiene nada con él, ¿usted no cree que él está usando el nombre suyo para molestar personas? Dígame. ¿En qué pueblo? Le dio comida al señor David, entre el señor David y él mentó a David y a la Barbie, que y fue, le entregó comida, le voy a decir ahora mismo quién fue, al músico El Chef. El Chef. Sí. El Chef es muy querido de nosotros, El Chef es de La Breña. Sí. Y sí, parece que él fue allá a La Breña, me parece. Ah. A La Breña, el pueblo de La Breña. Ah, pues el informante mío duro, no me pero dijo no La sé Breña. ¿Por qué? Mira. Me mencionó, porque mi papá y yo nada de que ver con eso, ni mandamos nada de eso, ni tenemos nada que ver con eso. O sea, Massa fue y dijo, aquí le traje al Che esta compra a nombre de David y la Barbie. Parece que fue así, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Usted no tenía absolutamente nada que ver con esa compra que se hizo? No, no tengo ni conocimiento, no sé nada. Aclarado todo, la Barbie acaba de decir que no tiene ningún tipo de vínculo con el señor Jesús Gil Massa, que está enfocada en su carrera. Entonces, atención, todas las páginas que dejen el alboroto, porque ella tiene una vida y tiene derecho a tener una relación, pero ya esa relación no existe. ¿Está usted enfocada ya en la actualidad, en su música? ¿Cuál es el enfoque real suyo, tiempo real? Música, música nueva, mantener esencia. Se me le dañó el internet. Ya. Me avisa, ya. Ahora sí, dígame. Nuestro enfoque es la música, es darle lo que le gusta a la gente, es ir conociendo al público para llevarle lo que quiera. Siempre y cuando sea dentro de los márgenes del respeto. Bien. Vamos a suponer que la pandemia pasara mañana. Estás teniendo un poquito de problema con tu internet. Suponga. Dime. ¿Qué será? Estoy teniendo un pequeño percance con el internet, Barbie. No sé si es que te están llamando. Ok. Ya. Gracias por... No, no, es como que estoy pensando por ahí. Ok. Gracias por tocar los temas que también que la gente quería saber. Está todo claro.
Eso es parte de la entrevista. Bendiciones y me agrada mucho tu forma de responder con paciencia. Mira, ¿cuáles son? Imaginemos que la pandemia pasa mañana. ¿Cuáles serían los planes de la Barbie y del acordeón musicalmente? Imaginemos que ya mañana termina todo. Hay que hacer un recorrido nuevamente, seguir regando el tema, volver a que la gente siga escuchando. Hacer los media tours con el tema nuevo que se llama Si te enamoras de mí, que recién salió entrando la pandemia y ya no prestamos mucha atención en promocionarlo, porque entendemos que la gente está en proceso de recuperación y de estar en casa. Pero por ahí fue que nos quedamos en la promoción de Si te enamoras de mí. Los planes son regar ese tema, seguir en continuidad con el proceso de la visa y darle lo que le gusta a la gente. ¿Tienes planes futuros de darle temas modernos a los cantantes que usted tiene o siempre lo va a estar interpretando usted? Claro que sí, no, estamos en eso para que cada uno de ellos tenga su propio tema y estábamos ya en la selección de eso. ¿En un futuro estaría usted dispuesta a algún tipo de cirugía o se siente totalmente perfecta de la forma como usted está? Porque una mujer hermosa, una pregunta, porque sabe que los hombres siempre les gusta comentar. Por el momento yo entiendo que no necesito nada, me siento cómoda, me siento muy bien con lo que tengo. Pero si de aquí a mucho tiempo habrá que arreglar algo que se vaya a dañar de aquí a esto, tú ves, porque está todo bien. ¿Por qué no? ¿Cuáles son sus planes en la música típica, su sueño? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Quiere hacer una producción inédita de sus temas modernos o siempre va a seguir incluyendo el merengue tradicional? Siempre voy a tener lo que es el concepto de lo tradicional, pero también voy a seguir tratando de innovar y darle a la gente los mambos que le gustan, el sello de la nueva generación que tiene su público. Ese es el concepto y eso es lo que se ha tratado de vender, de que a cada sector podamos llegarle. Ok. Mira, Barbie, me queda un minuto. Lo que vamos a hacer, porque vamos a subir esta entrevista al canal de YouTube, vamos a despedir la entrevista, pero nos conectamos de nuevo para que tú puedas interactuar un poquito con el público. Vamos a aprovechar esta oportunidad, hacerte 2, 3, 4 preguntas, conectamos nuevamente y así puedes compartir un poco con los seguidores. ¿Te parece? Bien, vamos a desconectarnos, nos queda un minuto, regresamos de nuevo y así usted puede hacerle su pregunta. Acuerde suscribirse a mi canal de YouTube Baby Swing, suscríbete a mi canal de YouTube, esta entrevista estará disponible mañana. Así que gracias a todos los que están conectados, volvemos en breve para compartir un par de minutos con la Barbie del acordeón y ella pueda responder por lo menos 4 o 5 preguntas de nuestros seguidores. Barbie, inmediatamente nos conectamos. No hay problema.